Pues de nuevo con ustedes, después de esta pausa siempre importante y necesaria para la información comercial. También recordarles, antes de continuar con otras cosas y otros temas, que mañana por la tarde en la Santa Iglesia Catedral va a acoger también otro acto que está previsto que presida el obispo de la diócesis, Monseñor Zornoza Boy, y hace referencia a la festividad de los santos patronos de Cádiz, San Servando y San Germán, copatronos también de San Fernando. Sí, copatronos de San Fernando y patronos de Cádiz, que algunas veces parece que los tenemos un poco olvidados. Y no voy a entrar en más abundamientos en esta época del año, que es octubre y es su fecha, ¿no? Pero sí es verdad también que el acto que va a estar presidido, como decías, por el obispo de la diócesis, es también un intento que se está haciendo de recuperar y revitalizar el culto a los santos patronos, porque ha habido unos años en los que realmente han estado un poco decaídos y también, bueno, ellos también tienen su hermandad, sí, por supuesto, y también quieren revitalizar ese culto. La Hermandad de los Santos Patronos, nuestra capital, con esa celebración que tendrá lugar mañana, mañana jueves, en la Santa Iglesia Catedral. Y esta tarde, pues ha tenido lugar la solemne apertura o reapertura de la Iglesia Parroquial de San Antonio después de las obras a la que ha sido sometida durante estos últimos meses. A todos aquellos que ya quieran acudir, que nunca, por cierto, ha cesado el culto en la parroquia, no. Se ha tenido lugar en el patio, precioso patio, hay que decirlo también por otra parte, pero el templo ya se encuentra desde esta tarde abierto. Y otra parroquia que también se ha reestrenado en cuanto a lo que ha sido su pintura, reforma interior del templo, es la parroquia de San Severiano, que presenta un aspecto totalmente desconocido para aquellos que estábamos acostumbrados a ver el templo por dentro, con lo cual nuestras iglesias poco a poco, nuestros templos, se van remodelando. Hombre, la y verdad, procediéndose a imágenes, perdón, procediéndose sí, a obras necesarias de reforma también. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que realmente los templos de la diócesis, ya lo sabemos, pues sobre todo en el caso de los más históricos o más antiguos, pues han tenido el problema de la conservación, que ha obligado, bueno, pues tenemos el caso de San Antonio, que ya por fin otra vez pues se ha remozado, gracias también al buen trabajo del padre Óscar González Parragosa, al que hay que felicitar por esa iniciativa que él ha tenido con los fieles de la parroquia. También, bueno, el padre también César Sarmiento, en el caso de la Castrense, está luchando porque se puedan hacer las obras, y el padre Jesús García Cornejo, en el caso de la Divina Pastora, que son también las que están ahí. Y como decías, en el caso de San Severiano, bueno, pues también se ha remozado la iglesia y se ha procurado darle un mejor aspecto, ¿no? Y necesitaba obras de remodelación la parroquia de San Severiano después de los muchos años, más de 50 ya, que tiene esa parroquia en el barrio de Extramuros de nuestra capital. Y otra parroquia también, que es la de San José, que se abre también al culto nuevamente, lo que es el templo, después de las obras de pintura que se han llevado también a cabo en el interior de la parroquia, cuyas obras llevó a cabo precisamente el padre Óscar González cuando era párroco de San José. Bien, vamos a con otra cosa. El pasado fin de semana, el sábado concretamente, la iglesia de San Juan de Dios acogió un acto que poco a poco se va afianzando dentro del ámbito cofrade de nuestra capital. Hablamos del pregón a la juventud de cofrade, que congregó a muchas personas, sobre todo a muchos jóvenes cofrades, en el templo que está en la plaza de San Juan de Dios. Vemos la información. La iglesia de San Juan de Dios acogió el pasado sábado el acto del pregón de la juventud que organiza el Consejo Local de Hermandades y Cofradías a través de la Vocalía de Juventud. Con un templo repleto de público eminentemente jóvenes cofrades y con la asistencia de varios miembros de la permanente del Consejo, dio comienzo el acto con unas palabras de María Eugenia Cuenca, vocal de juventud del organismo cofrade, para seguidamente tomar la palabra la pregonera de este año, Cristina Herce, que hizo este preámbulo a su disertación. Hoy me gustaría empezar como realmente empezó todo. Bien saben los que me conocen que nunca he tenido devoción por la Virgen del Rocío, pues antes de conocerla nunca había sentido especial cariño por ella. Todo esto cambió en el verano de 2012, cuando como todos los años se organizaba la convivencia de fin de curso del Consejo, aunque esta era la primera vez que yo asistía como joven. Todos mis compañeros que habían ido alguna vez me aseguraban que era una experiencia inolvidable, oportunidad para conocer mejor a los jóvenes que, como yo, trabajan en sus diferentes hermandades. Lo que no me podía imaginar era que iba a volver con muchas más cosas de las que me iba, pues la Virgen puso en mi camino a personas que, aunque algunas de ellas hoy en día no estén en mi vida, han sido un pilar muy fuerte durante mucho tiempo, porque han sabido apoyarme cuando las cosas no iban bien y vivir conmigo, lo que quizás y sin quizás hayan sido los años más completos de mi hasta ahora corta vida. Es por eso que hoy tengo muy presente a dos personas, Mario y Aarón,
pues gracias a su trabajo, siempre desinteresado, nos llevaron hasta la Virgen y han hecho posible que muchos de nosotros hoy en día formemos un grupo, además de compañeros y amigos. Una vez, un amigo los vio y me dijo: la Virgen es así, no da nunca explicaciones. Cuando te llama, te llama. Y hoy, aunque por motivos personales no está aquí con nosotros, le tomo prestadas sus palabras, pues no encuentro mejor manera de explicar lo que esa mañana de julio la Virgen hizo conmigo. Quizás fue la fatiga del cansado camino del monte hacia la aldea, o quizás fue que ella estaba esperándome. Pero desde ese momento es algo especial lo que me une a ella y lo que me hizo formar parte de la hermandad del Rocío de Cádiz. Eres Virgen del Rocío, señora de Andalucía, humilde en tu poderío, romera en la romería, hasta el aire se detiene al sentirse señora, pues se nota en el ambiente cuando llega la hora. Eres luz de la mañana, esperanza en la mirada, de los romeros que aclaman, blanca paloma del alma. Eres camino llegada, de los gritos de esperanza. Eres camino llegada, de romera enamorada. Eres camino llegada, de la anciana que te guarda, del romero que te llama, de la voz que te proclama. María de las Rocinas, bendita madre del alma. La pregonera fue largamente aplaudida al final de su intervención, procediéndose a continuación a celebrarse una cena de confraternidad en homenaje a la joven pregonera. Es un acto, como decíamos anteriormente, José Joaquín, sí, que se va poco a poco afianzando, que es el pregón de la juventud cofrade. Tienen su lugar también los jóvenes cofrades, sí, de Cádiz, que tan importante papel están jugando en sus respectivas hermandades. Hombre, un pregón de la juventud que yo creo que además ya tiene un arraigo, no de este año, por supuesto, sino que ya viene de antiguo, sí, casi, o de una cierta tradición. Y sobre todo también viéndola a ella ahora, estaba pensando que cada vez es mayor el papel de la mujer como pregonera en, sí, en Cádiz, ¿no? Que este año tenemos en la Semana Santa de 2015, vamos a tener una pregonera, y en este caso de la juventud cofrade, pues también una pregonera, o sea que ya está, la mujer se está incorporando cada vez más a los pregones, y eso también a los pregoneros nos va a venir muy bien, porque nos vamos a poder descansar un poquito más. Ya algunos nos hemos retirado de eso, pero sí, en fin. Y otros están en prejubilación. Y otros también estamos prejubilando. Prejubilando ya poquito a poco. En cualquier caso, Cristina Herce, pregonera, enhorabuena, porque fue un magnífico pregón el que ofreciste, porque manifestaste a través de tus palabras lo que son los sentimientos vistos desde una joven cofrade, pues a través de su corta todavía, o quizás larga, nunca se sabe, experiencia dentro del mundo de nuestras hermandades. Y creo que actos como este lo que hacen es precisamente reivindicar el papel no solamente de la mujer, sino también de los jóvenes, sí, dentro de las cofradías. Está claro, yo creo que además los jóvenes son, siempre se ha dicho, ¿no?, son la cantera del futuro, son también la savia nueva que tiene que llegar, y también el incorporarse cuando, a lo largo de la historia de las cofradías, siempre que ha habido momentos en los que han entrado muchos jóvenes, pues han sido momentos en los que las hermandades se han revitalizado, porque quieras que no, también aportan un empuje y nuevas ideas, en fin, que tienen su papel dentro de las cofradías. Por supuesto que sí. Así, por cierto, comenzó también la que va a ser nuestra pregonera de la Semana Santa, Rosa María Cosi, que pronunciará el pregón de la Semana Santa de Cádiz la próxima primavera en el Gran Teatro Falla. Pues prácticamente desde pequeñita también ofreció, creo que fue el pregón de la juventud cofrade, estuvo también, sí, a su cargo, y hoy, bueno, pues este año 2015 será la que se encargue de exaltar la Semana Santa gaditana, lo cual ya en su momento se lo dijimos, y hasta ella han llegado multitud de felicitaciones, enhorabuena, porque sin duda alguna Rosa María va a ofrecer un magnífico pregón en el Falla, ¿eh? Bueno, todavía no lo hemos podido, seguro, saber, pero seguro, estamos presintiendo, porque sabiendo lo que ella ha hecho en otras ocasiones, pues lógicamente esos presentimientos previos que podemos tener son positivos, en fin, justamente, seguro que sí. Enhorabuena de nuevo a Rosa María y, por supuesto, enhorabuena a Cristina Herce, joven pregonera de la juventud cofrade de este año 2014. Y ahora sí, como les decíamos al principio del programa, pues a fuerza de ser reiterativos, pero insisto, y de verdad que José Joaquín, por su parte, yo por la mía, y de forma conjunta el programa, hemos recibido multitud, muchísimas peticiones, particularmente llamadas telefónicas y al correo electrónico, pidiéndonos que repitiéramos lo que fue la recogida del pasado día 7, festividad de la Virgen del Rosario. A todos los que nos lo han dicho, siempre hemos contestado lo mismo: ya se emitió en directo, se repitió íntegramente a continuación, y no tenía, bueno, pues no había lugar a repetir nuevamente íntegramente todo lo que se había ofrecido. Pero en cualquier caso, para aquellos que quieran conservar esa parte, decían: no, que queremos ver la recogida. Sí. Y bueno, pues hemos hecho un pequeño resumen,
poco más de 15 minutos de lo que fue desde que Nuestra Señora del Rosario llegó por la calle Plocia hasta que llegó a la puerta del convento de Santo Domingo. Para todos aquellos que no lo vieron, va a ser la última vez en principio que lo vamos a ver, a lo mejor en un resumen de fin de año o algo, volvemos a verlo, pero en principio va a ser la última vez. Preparen el vídeo, o el DVD, o como lo que tengan para grabar, si lo quieren conservar, porque vamos a ver ese momento de la recogida de la Virgen del Rosario, la patrona de Cádiz, el pasado día 7. Thank you.
Thank you.
este pueblo otra vez, que canta esta oración y con devoción reza tu pie. Rosario bendita, señora, proteja esta tierra del mal y junto al Señor Jesús, danos tu thank you.
Pues lo que habíamos dicho, si han tenido oportunidad de poder grabarlo o de verlo, si no pudieron verlo, extractado en estos minutos hemos visto lo que fue el momento de la recogida de Nuestra Señora del Rosario el pasado día 7 de este mes de octubre. Ojalá que lo hayan disfrutado. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, José Joaquín. Sí. Únicamente para recordarles que volveremos a estar aquí el próximo miércoles, será el último, por cierto, de este mes de octubre, y que nuestro correo electrónico es ondacofrade@ondacadiz.es. También nuestra cuenta de Twitter, @OCOndaCofrade. Y toda la información cofrade desde hoy y hasta el próximo miércoles la pueden seguir en Cádiz Digital. Hasta el próximo miércoles, José Coim, buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Que les sea propicia la semana y lo dicho, buenas noches.